en el Poder Judicial de la Federación, es maestro en Derecho Penal y Ciencias Penales por la misma universidad, doctor en Derecho de la, por la Facultad de Derecho de la misma universidad, y ha participado en los estudios de dogmática penal alemana del curso de la Universidad de Göttingen, Alemania. Su experiencia académica dice respecto a ser catedrático de Derecho Penal y Procesal Penal de la misma facultad, la Universidad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma universidad. Es expositor en las Casas de Cultura Jurídica, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y fue consejero editorial de la sección de Justicia del Diario Reforma. Hace muchas conferencias internacionales en muchos países acerca de los temas de su investigación y ha hecho muchas publicaciones también en estos temas. Entonces, ahora los dejo con el profesor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días a los estudiantes, a los doctorandos, a los maestros, al doctor Brasil. Los saludo cordialmente. Muchas gracias. Agradezco la invitación aquí a la Universidad de Salamanca, esta plática, una reestructuración de lo que debe ser nuestra ciencia, que es el derecho penal. Hoy, jueves 11 de octubre del 2012, me da mucho gusto estar aquí participando. He preparado una pequeña presentación de PowerPoint. Primer problema de estructuración, ¿cómo le debemos de llamar? ¿Derecho penal o derecho criminal? Encontramos código penal en España, ley de enjuiciamiento criminal, cambió el nombre de penal a criminal. Bueno, es que hay que hacer una pequeña reestructuración, primero por el nombre y después por los elementos que le integran. ¿Cómo se le ha denominado a nuestra ciencia, a nuestra materia? Bueno, derecho de pena con Feuerbach, Alemania, derecho represivo en Italia con Ernesto Puglia, derecho protector de los criminales en España con Pedro Morado Montero, derecho de defensa social en Cuba, derecho de lucha contra el crimen con Teodoro Thomsen, derecho criminal en Italia, Francesco Carrara y Giovanni Carpignani, entre otras denominaciones. ¿Cuál será lo correcto, lo propio? ¿Derecho penal o derecho criminal? Lo más propio es denominarle derecho criminal por varios aspectos. Por el aspecto constitucional, tanto en España como en México, y en el fundamento gramatical, la Real Academia también nos ha determinado qué debemos de entender por criminal. La Real Academia nos dice que criminal tiene tres acepciones. Lo criminal es lo relativo al crimen, o que del toma origen, crimen o delito, faltas. También es dicho en una ley, instituto o acción destinado a perseguir y castigar. Yo encuentro ahí la sanción, el castigo. Y también que ha cometido, procurado cometer un crimen. Entonces estamos hablando de tres aspectos: el delito, la responsabilidad, la sanción, la pena, el castigo. Sobre estos tres elementos hoy les expongo aquí para que ustedes puedan opinar en la sesión de debate todos los temas que nosotros tratamos en todas las latitudes caen. Si yo digo robo, violación, secuestro, caerá en el delito. Si yo digo autoría, participación, dolo, culpa, responsabilidad, pretensión, intención, a la responsabilidad. Y si yo digo penas, castigos, multa, prisión, se irá a la pena. Derecho criminal, la Real Academia lo asimila con derecho penal, aunque ya estamos viendo el cambio. Le dan una acepción de penal a criminal, y el derecho penal es el que establece y regula la represión o castigo de los crímenes o delitos por medio de la imposición de penas. Es decir, nada más esa dualidad de delitos y penas es la que se ha desarrollado desde toda la dogmática penal de Alemania. Tenemos en cuenta que ellos fueron los creadores con Bellin, tipo penal 1906, y de ahí para derecho penal, una dualidad, delito y pena. Así lo expresaron en Alemania,
Yo propongo que sea una trilogía. Derecho criminal, primero cambio de nombre, el delito, el crimen, las faltas, la responsabilidad, el sujeto implicado, involucrado, y la pena, el castigo, la sanción. Es decir, con esa trilogía, todos los elementos que nos han aportado se van a reubicar. La teoría de la imputación objetiva y todos esos aspectos que los ven dentro del delito se van a cambiar. Tienen que reubicarse a la responsabilidad. Lo criminal tiene tres aspectos: hacia el delito, hacia el sujeto que lo está cometiendo o no, pero lo ha cometido, lo vamos a enjuiciar, lo vamos a procesar. Lo criminal tiene que ver con la sanción, con la pena, con el castigo. Cualquier tema que ustedes quieran tratar va a caer en uno de estos tres puntos. El delito, ¿qué elementos tendrá el delito? El delito lo considera como el suceso, en lugar de conducta, acto, hecho, acción. Don Luis Jiménez de Azúa, para mi concepto, el máximo tratadista del derecho penal de todos los tiempos en el mundo. Su obra es insuperable, 7 tomos, pues es difícil que se pueda, en estos días, establece que si se perdiese, ¿verdad?, todo lo que se ha escrito y se recuperase nada más el tratado de Marlene Luis Jiménez de Azúa, no se habrá perdido gran cosa. Perdón por lo que se ha aportado, pero no por lo que se dijo en su momento, pero es una obra monumental. Para mí, el delito está integrado nada más con el suceso y con la tipicidad, con los elementos del tipo, nada más. La antijuridicidad es otra línea de investigación en la cual estoy determinando. La antijuridicidad no es el elemento del delito. La traducción a polis, en el tomo 2, él establece que es una característica, no elemento. Creo que dista mucho ser elemento a ser una característica. El delito en sí es antijurídico. Hay antijuridicidad civil, antijuridicidad penal, laboral, obviamente criminal. Y entonces estamos haciendo un replanteamiento de que la antijuridicidad no es elemento del delito. Los dos elementos son el suceso y la tipicidad. En la responsabilidad, al sujeto implicado, al involucrado, ¿verdad?, que vamos a enjuiciar, tendremos que hablar de la imputabilidad, que el sujeto sea imputable, que tenga la capacidad de querer y entender, y que haya culpabilidad. Para mí la culpabilidad tendrá que ver el dolo, la culpa y la preterintención, para los sistemas que lo acepten. Nada más ahí van esos tres elementos, me van a decir que soy causalista, pero bueno, he demostrado que el dolo no va en la acción. Bueno, aunque el sujeto lo trae en la acción, el dolo se tiene que analizar hacia el sujeto, no hacia el delito. Es decir, si tenemos, si me regreso, ahí está el delito, ahí está el muerto, el occiso, ahí se quedó. Me pueden decir delito doloso. No, el dolo no va en el delito, el dolo va en el sujeto que lo realizó. El dolo yo no lo analizo al siguiente, al segundo, a él le digo, tú actuaste dolosamente. Hago una distinción ahí, separo, y le digo al sujeto, tú eres, actuaste dolosamente. El dolo lo saco del delito. Está bien que Hans Wessel, hablando de la teoría de la acción final, efectivamente, el sujeto trae una finalidad. En el caso de dolosos, en el caso de culposo está difícil, está muy complicado verificar dónde está la finalidad en un delito culposo. En el segundo elemento, entonces, imputabilidad y culpabilidad, y en el tercero, penas y medidas de seguridad. No se aceptaban las medidas de seguridad, que ya Karl Stoss en 1893, al analizar el código penal suizo, fue el creador de las mismas, que determinaba que no todo era castigo, sanción, sino también había que ayudarle a la persona con un tratamiento, ya sea a los adolescentes, a los imputables o a las personas que tuvieran algún problema.
hay más elementos que se están determinando, pero creo que con estos tres puntos, grosso modo, es importante poderlos escuchar. Me gusta el diálogo, el debate, cambio, o más bien cambio, determinación por el nombre de derecho comunal, basado en una trilogía. La dogmática alemana son dos, delito y pena, propone tres elementos: delito, responsabilidad y pena, denominar el derecho criminal. Tenemos una ley de enjuiciamiento criminal. Entonces, código penal o ley de enjuiciamiento criminal, pues, algo está pasando también en México, en Brasil, yo creo que también está otra opinión también importante. No me resta más que agradecer esta oportunidad y dejar un poquito más de tiempo para el debate, que va a ser lo más importante. Muchas gracias. Thank you.